Hola, compañeros papadafílicos. Pues estamos en Control. Vamos a continuar con nuestra amiga Jessie, la nueva directora. Y bueno, ya hemos encontrado la misión esta del viejo crecimiento. No, el mapa aquí. Que no tenemos realmente marcada en el mapa en ningún lugar. Y bueno, había que buscar a nuestro hermano, que no sabemos dónde pollas está. También hay que decirlo. Si hay que decirlo, se dice, encuentra a Dylan, que no sabemos dónde está. Hey, ¿qué pasa, JD? ¿Cómo estás? Hay que encontrar a nuestro amigo hermanito, que lleva años desaparecido, que resulta que lo había raptado la agencia. O bueno, le habían dado como asilo, ¿no? Pero el problema es ese, que no sé realmente cómo llegar. Entonces, a ver, aquí tenemos un ascensor, todo guapo, todo flama. Pero es un ascensor de mierda, ¿no? No es un ascensor que me lleve... No, es un ascensor que me baja de piso, sin más. O me sube de piso, no sé. Mal, tengo mucho puto pantallazo azul. Se te está muriendo el PC, amigo. Se te muere y Jess lo celebra. Celebrate. Vale. ¿Dónde está el ascensor? Por aquí. ¿Hay un ascensor por aquí? Es que mirad el mapa si está mal hecho, que aquí hay un ascensor y en el mapa no sale. Es que no tiene ningún puto sentido. Y aquí tenemos el viaje rápido. ¿Hay algo nuevo para construir? Ah, para mejorar la giratoria y la perforante. Bueno, no puedo mejorar ninguna, así que me da un poco igual. Habilidades, realmente nada. Y viaje rápido... Estamos en investigación, Esto es el sector de mantenimiento y esto es ejecutivo. Y no me aparece en ninguna de estas tres. Por lo que habrá que acceder a uno de los ascensores estos guapos. Todo guapos, todo flamas. Con los que puedo conectar entre sectores. Bueno, este no es. Ah, bueno, claro, lo que puedo hacer también es ir al punto de control de la zona del sector ejecutivo. Y ahí había un ascensor de estos que conecta con los distintos... No, tío. Pero si no habéis salido hasta ahora, ¿por qué salís? No lo entiendo. Ya está el puto paralítico de la silla. A ver, espabilado. ¿Ya? Oh, este es el ascensor. Es este, ¿verdad? Oh, es este. Este es el ascensor rico, rico. Imagino que debe ser el sector de contención. Creo. Imagino. Espero que sea ahí. PC prefabricados son un puto demo que flipa. Sí. Sí, sí. Yo desde que me he comprado este, que tiene ya más de 3 años, nunca me ha dado ningún problema. Ni pantallazos azules. Vale, correcto, es aquí. Ni pantallazos azules, ni nada. Lo único que fue es me petó. Panóptico. Es pansexual. Se enamora de los telequinéticos. Lo único que me petó fue la fuente de alimentación. Y me petó a los 3 años. Y nada, me compré otra y ya está. Solo he tenido que cambiar la fuente de alimentación en 3 años. No tenía que hacer nada más. El año que viene yo creo que ya voy a cambiarlo. Voy a ir comprando por piezas algunos componentes. Bueno, empezaré comprándome un M2 de un Tera. Empezaré comprándome dos módulos más de RAM para tener 32 GB en el nuevo PC. Y ya está, lo que es placa, chasis nuevo, fuente de alimentación y placa base y procesador, lo pillaré todo junto ya montado. A ver, análisis de temas paranormales, distinciones entre objetos de poder y objetos alterados. Resumen,
Aunque los objetos alterados y los objetos de poder parecen similares a primera vista, es importante recordar sus diferencias clave. A ver, los objetos de poder es lo que tengo yo, que son lo que me dan los traits, ¿no? Las perks estas, el dash, la telequinesis, el escudo, estos son los objetos de poder. La primera es que los objetos de poder otorgan habilidades paranormales, que es lo que tengo yo. Y luego la segunda es que los objetos de poder transportan a quien establezca contacto físico con ellos al plano astral. Por lo general se cree que esto se debe a la relación del tal con los objetos de poder. Del consejo, a lo mejor. No todos los individuos pueden llegar al plano astral, lo que indica que el consejo evalúa quién puede pasar. La tercera, aunque no siempre se cumple, es que los objetos de poder están mucho más, no sé, paranormalmente que los objetos alterados. Analizando los criterios objetivos que definen un objeto de poder, no es sorprendente que sean considerablemente más raros que los objetos alterados. De hecho, tenemos X objetos alterados por cada objeto de poder contenido en la agencia. Vale. Esto es lo que acabo de escuchar, ¿no? The containment sector, the Panopticon, ¿O no? is home to the altered items we find and contain. It is a maximum security prison. It's a vault for the most valuable treasures on Earth. It's a powder keg big enough to blow this world to dust. A temple, a place of worship filled with idols of angry gods. It's all of these, and none of them. It's something more profound, unbelievable, unknowable. Something worse. Altered items. We've found many. They appear mundane, but nothing could be further from the truth. They're all powerful, dangerous. They press heavy on our minds because that's their nature. They've been altered because we can't stop thinking about them. We put them on altars because they're used to being worshipped. This keeps them calm. We contain them, but they don't want to be controlled. We study them to discover what makes them tick. If this place were ever breached, it would be chaos of biblical proportions. Entiendo. Uy, recurso nuevo. Pensamiento remoto. Vale. Bueno, aquí por aquí supongo. Pensamiento remoto. Este material es nuevo, ¿eh? Podemos subir. ¿Hay algo interesante aquí arriba? Ahora va, ahora. Reminder. This week, any documents that suddenly appear pink, light red, or any shade in between must be incinerated immediately. Joder. Failure to do so will result in termination and possible bodily harm. Pero bueno. Thank you for your attention. Ah, que no lo destruyes, paliza. ¿Esto no lo puedo romper? Ah, vale, sí.
Vale, aquí hay un refugio de estos. Dame esos materiales. Vámonos. No hay nada por aquí. Ah, bueno, supongo que conectan, ¿no? Sí. Bueno, vais a bajar. No me cabe ninguna duda. Perfecto, y puntito de control. Venga, purguemos el cuerpo. Vámonos. Por algún motivo esta cinemétrica está capada a 30 FPS. No sé muy bien por qué. Vale, estamos en logística. Hay que ir recto. Ahora vamos a mirar qué tenemos por aquí. Decía, ¿qué pasa? Tenemos piso arriba. El baño. Habrá otro baño, supongo. Estoy yendo por arriba, vale. ¿Esto qué es? A ver. Procedimiento de cochecito. Protocolo de contención. La celda de contención debe estar bien ventilada. Inhalar el humo provoca. Descripción: efecto alterado. El objeto es un cochecito de bebé con cubierta negra y ruedas de alambre de acero. La rueda izquierda está ligeramente doblada, lo que causa un cierto tambaleo al empujarlo. El objeto produce humo de forma incesante. La densidad del humo es variable. El humo se genera sin fuego o fuente de ignición aparente. Trasfondo: un incidente en París en 1979 trajo el cochecito a la atención de la agencia. El humo llenó una tienda de antigüedades en la que el cochecito estaba en oferta, matando al propietario de la tienda. Autorización. Los registros detallados relacionados con el descubrimiento del objeto fueron destruidos durante un incidente en el panóptico. Por orden del jefe de archivos y registros, se volvió a entrevistar a los testigos que seguían vivos. Un carrito que suelta humo. ¿Será un objeto alterado o un objeto...? Un objeto alterado, la verdad. No es un objeto de poder. Orovich. Sounds like there's a man down. Anda. I'm here. Oye. What happened to you? Que ha abierto el refugio. No le ha dado a hablar con él. Name's Horowitz. Is he gonna be okay? Don't look at me like that. I'm fine. But Wells is still in there. You gotta get him out. Who's Wells? My squad mate. We were hunting a runaway altered item. We followed it down into the clocks. The clocks? A threshold. The Bureau sealed it up years back because of all the clocks. We followed the altered item inside, but the way it was acting, we weren't ready. Me and Wells were the only ones to make it to the motel court. He was right behind me, but he never showed up on this side. I'll go find him. But first, you need to get to a medic. Wells is the medic. Please, you gotta get him out of there. I'll be fine, really. Roop can patch me up later. Fine. But I'll be back for you. I damn well hope so. Just use the motel cord there. It should get you into the clocks. Sorry, the threshold. Cuestión de tiempo. Vale, no es contrarreloj. ¿Dónde es? Ah, es aquí. Contención, logística. Ah, vale, tirando de la cuerda esta. Ok. Antes de tirar de ninguna cuerda, vamos a mirar todo lo que hay.
escucho un punto de control, ¿verdad? Vale, aquí está el baño de los hombres. Es el otro lado del... las escaleras, ¿no? Vale. Vale, vamos a no avanzar por aquí aún. Esto conecta, así que nada. Suplemento sobre el maniquí. Maniquí de cintura, GOA7-KE. Trasfondo. La última propietaria del objeto fue Madame, una cantante de ópera de Berlín. Cuando su carrera terminó por un escándalo, se trasladó a Maine por motivos desconocidos. Trajo todas las pertenencias de su anterior carrera, incluido el objeto. Los lugareños afirman que prácticamente no abandonó su vivienda los pocos años que pasó en... tras su muerte ocasionada por... el Estado subastó sus pertenencias al no conocerse parientes vivos de la difunta. Existen diversos testimonios de primera mano y contradictorios, pero los testigos del evento mencionan algunos elementos comunes en sus declaraciones. Muchos de los testigos observaron que numerosos maniquíes atravesaban las ventanas de la casa, cayendo al exterior. Algunos testigos mencionan luces brillantes, otros una voz aguda que cantaba. No podemos verificar eso. Varios civiles en el interior de la casa quedaron hospitalizados por diversos motivos. Dos fueron aplastados y murieron. Los agentes fueron enviados al ver un artículo relacionado con la situación en el análisis diario de los periódicos locales que realiza la agencia. El objeto fue rápidamente identificado y transportado a la agencia. Vale. Esta puerta no. Otro refugio. Vale, estamos dando la vuelta por el piso de arriba. Ahora queda un rodeo por el piso de abajo a ver qué hay. ¿Qué es eso? ¿Lo ha cogido? Mods de armas, velocidad de disparo, de la giratoria. Es que tengo un huevo de mods, tío. No tengo mods de nivel 3 o 4 ya, mejores que los que llevo. Es el tiro a la cabeza. Esto es daño en general. Mierda. ¿Era este? Este. Velocidad de dominación. Coste de energía de evadir, menos 16. Menos 18% de energía de lanzar. Creo que prefiero este. Vale, por este lado algo más. No parece. Y por allí damos la vuelta y por aquí hay algo. No, no. Vale. Ya estamos, tío. ¿Qué paso? Que no quiero hacer estas misiones de mierda. No seáis... ¿What? Porque de repente... Míralo. ¿Hay dos? No, no hay dos. Ha ido el orden. ¿Dónde está el orbe, tío? O lo he matado ya. Que te estés quieto. Coño. Joder, como me ha puesto en un momento. Vale. Hemos subido por estas escaleras de aquí, si no recuerdo mal. Aquí hay otras. Bueno, aquí hay otras.
no se cura. Pum. Vale, me quedan 6 para matar a 50 sin morir. Por aquí, la verdad, estaría bien que dejasen de reaparecer. Así como dato, vale. Boom. Por aquí. Aquí arriba. Vale, está esta puerta que no podemos abrir. Este refugio lo hemos visto. Sí. Aquí hemos pasado. Vale. Estaba por arriba, ¿no? El que pedía ayuda. Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está el cordel. Vale. Dale. Que ir a por la llave siempre. Que dejarlo a las 8 y a las 9 menos 20, ¿no? ¿Y no? ¿La clavo? ¿Y no? ¿La clavo? Once y media. Madre mía, soy buenísimo. Ahí está la llave. Dios, qué poder de ingenio que tengo. Es increíble. Y 3. Busca al médico desaparecido. A eso se refería con lo de los relojes, supongo. Me tengo que tirar, no me queda otra. ¿Dónde estoy? Hostia, la otra punta. Vaya TP. Rico, rico, ¿eh? Bueno, otro punto de control, así que de puta madre. Perfecto.
Perfecto. De aquí venía yo, ¿no? Que no había nada. Esto sigue igual. Vale. Imagino que será arriba. ¿Podemos hablar? Ahora. Are you Wells? Your friend asked me to come looking for you. That must be Horowitz. Glad he got out. I stayed back to help the others. Did a shit job of it, clearly. You tried. Vaya metrallota que me llevas, ¿no? Parece una Thompson con el cañón de una escopeta. How do we get out of here? We should head back through the threshold. We can look for other survivors as we go. We better hurry. Which way? Just follow the blood. Guay, si yo me tiro un... Escolta a Wells. No, tío. Misiones de escort, no. Que no llevo escote. ¿Puedes correr? ¿O? Espera un momento, que he visto algo aquí. Lanzamiento remoto. Aquí, ¿no? Por donde más abierto. Nivel 9. Joder. What's with the clocks? Threshold effect. Otra vez un vídeo de Darling, supondremos. Espectacular vídeo, ¿eh? ¿Qué os pasa? Dios, vaya cringe. Me estáis dando un cringe importante, ¿eh? ¿Qué le pasa a este juego, tío? Por Dios. Madre mía. Me ha gustado. Buen contenido de calidad. Mucha información en ese vídeo. Coño, que este era... a lo suyo, ¿eh? Bueno, a ver, lo tengo que escoltar, pero por lo menos no tiene vida. Abre la puerta a Wells.
Yo le tengo que abrir la puerta a Wells, que tiene... Ah, por aquí. So, you came down here for an altered item? The anchor, yeah. Langston said it'd be a simple item retrieval. But the power of that thing... Wells no podía subir por aquí también. ¿Por algún motivo? No podía subir una escalerita y dejarte caer un 2 metros. Demasiado para ti. Buzón de Jasper. Trasfondo. Los agentes llegaron a la ciudad de Jasper Crossing, Arizona, cuando el departamento de comunicaciones interceptó múltiples llamadas a las autoridades locales por personas congeladas en la calle. 4 de los 5 agentes quedaron paralizados al llegar al lugar. Se enviaron equipos adicionalmente para evaluar la situación. Se probaron diversas fórmulas de identificación sin éxito. Los agentes recurrieron a la fotografía aérea para estudiar el posicionamiento de los individuos paralizados. Al poco tiempo, los agentes confirmaron que el epicentro del suceso estaba en la oficina de correos local. Los agentes no afectados retiraron a los ciudadanos animales y agentes de la agencia paralizados de la zona antes de estudiar el objeto. Los agentes susceptibles al objeto tuvieron la tarea de interrogar e informar a la población lejos del lugar. Pronto se colocó el objeto en un vehículo de transporte tripulado por personal inmune. El transporte aéreo había sido considerado demasiado peligroso, dados los efectos del objeto. Durante el trayecto hubo informes de parálisis repentina por parte de civiles a lo largo de la rutina entre Arizona y Nueva York. That's O'Neill. Shit. Vaya, O'Neill está muerto. Bajar aquí, que habrá vida. Correcto. Había uno por arriba. Y aquí... Operador. Yo. La maté, ¿no? No me has dado, mentiroso. ¡Qué mentira, tío! ¡Qué mentira más gorda! ¡Oh, Dios! Vamos por culo a la misión de matar a 50. Me quedaban... No, la he hecho, ¿no? La he hecho. Porque me ha parecido como si empezase de cero otra vez. Si no la entrego... Empieza de cero otra vez, si palma. ¡Buah, qué bien, eh! Veo que está bien hecha la misión. A ver. Es lamentable, tío. Y para un mod de arma común al azar de nivel 1 de mierda. Es que tócate los cojones. Tócate los cojones. Vaya tela. No era una bomba lo que había aparecido antes, ¿eh?
Venga, coño. Puta casa. Joder, tengo que empezar a hacer la misión otra vez. Dios. Has muerto. A ver, esto ya está abierto. That's O'Neill. Shit. Cosas. Mierda, no lo quería matar. ¿Pero por qué te escondes? Pero es que yo no le puedo tirar cosas, tío. Se las ve venir. Uy, materiales. Vamos. Queda, ahí va. Ya. Vale. Joder, ¿cuánto reloj? ¿Dónde estamos? Umbral sellado. Umbral sellado, umbral sellado. Estamos a punto de llegar, ¿no? Ahora cruzamos ese pasillo recto. Y en principio ya está. Materiales adicionales, reina del Ártico. ¿Podría decirnos por qué abandonó el edificio ese día? Había salido a comprar huevos en la tienda de la esquina con la 30. Por eso dejé a Michael solo en la habitación. Era un recado corto. Estaba dibujando en la mesa cuando me fui. Tenía las ceras fuera, estaba feliz. El edificio se vino abajo cuando estaba a una manzana. Volví corriendo y empecé a escarbar. Los trabajadores de la ciudad encontraron a Mikey más tarde junto a la nevera. Los dibujos seguían ahí, le caían toneladas de ladrillo encima y los dibujos ni se menean. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Conservó el refrigerador tras el accidente? ¿Por qué? Los dibujos seguían allí. Dios ha debido de protegerlos por algo, ¿no? Cada día al volver a casa los miraba toda la noche y la verdad me encontraba bastante mal entonces. ¿Por qué vendió la nevera con los dibujos de su hijo? Estaban pegados o algo así. Pensé en recortarlos de los imanes, pero igual era mejor para mí no seguir aferrándome a ellos. ¿Me explico? Todo el mundo decía que era hora de ir superándolo. A todo esto, ¿qué tiene que ver mi nevera con el colapso del edificio? Fin de la parte relevante. Buena. Me ha dado de materiales nuevos. Estos. Yo creo que los de nivel 2 los puedo ir limpiando también. Porque entre los de nivel 3 y los de nivel 4. Qué chulo. Total, solo puedo llevar 3. Vale. Y hay otro alijo. Entrópico. Está por abajo, imagino, ¿no? A ver, que nos estamos liando, ¿eh? Por ahí. Claro, veo tanto reloj que digo, por ahí no será. Y joder, si es. Vamos, si es. ¿Qué pasa en este sitio? Porque hay tanto raro. Nos quedamos con el altar. Horowitz ordenó un retreat. Nos salimos, pero Hiss nos esperó. Yo llevé a Horowitz al motel. Vale, hay que ir por allí.
Además, aquí hay un punto de control, puta madre. Vámonos. I'm the medic. It's my job. Oye, se me tiró un viaje rápido ahora, ¿no? ¿No? Sigue recompensa. Vámonos. Pensamiento remoto, vale. Con la cargable no la tenemos. Mata enemigos en el sector de investigación. De nivel 3. Mata al GIS cargado. Vale. Oh, podemos mejorar la perforante. Que me da un poco igual, la verdad. Preferiría poder construir la cargable. La forma cargable dispara hasta 3 proyectiles que pueden hacer que los enemigos atrapados en la explosión se tambaleen. Está bien. Vale, por aquí que hay un baño ya, nada más. Ni nada, no entro el baño. Por aquí ni nada. Vale, pues nada. Volvamos por aquí. ¿Estás? ¿Solo ya dos? Vaya, mataos. Ah, mira, es que se ha descargado. Vale. Imaginaba que sería este. Correcto, la línea del pasillito este recto y llegamos. Me ha dado, tío. Vaya TPS ha pegado. Ya. Ok, señores random por aquí. Vale, bueno, esto lo tiene que abrir él. Yo de nivel 9 no tengo. Las tarjetas de nivel 9. ¿Quieres venir? Que tienes que abrir toda la puta puerta. Que tienes tú la tarjeta. Míralo. Es tontísimo. ¿Dónde vas? Pero eres un normal. ¿Me quieres decir que no puedes entrar por aquí? Porque está la mesa, de verdad. Dios. Valiente es un normal. Venga, baja. Tómate tu tiempo, ¿eh? No tengas prisa. La madre que lo parió. No creía que había dicho que no. Come on. The motel court is on the other side of logistics. Y hemos vuelto. Harwood should still be there. ¿Dónde era? Ah, en el punto de control. Aquí. ¿Está capaz de llegar solo o...? ¿Qué haces? Es que, ¿qué haces? De verdad, las misiones de escolta son lo puto peor, ¿eh? Menuda IA de patata, de cartón está hecha la IA. Venga. Let's go. ¿Cómo que escolta huele hasta llegar a... ¿En serio? Pero si está aquí al lado. Escúltalo, ni que le fuese a pasar nada de camino. Oh, Dios. Hold on. Something's oh, oh. Wrong. Shit. Ya fuiste, ¿eh? Cuando te pongas tonto, te tiro al sofá, ¿eh? ¡Bum! ¿Ya? Ah, vale, iba a decir, ¿dónde está la vida?
tiene un huevo de vida. ¿Dónde vas? Bastante inútil Wells, que no ha hecho nada más que mirar toda la pelea, pero vale. Ya, mira, aquí hay un archivo. Un arijo que no había visto. Vale. Pero Wells, ¿puedo hablar contigo? Yes. I'm sorry about your friend. Thanks. And thanks for coming to get me. Horowitz's HRA must have been damaged in the threshold. Guy never put himself first. At least the anchor altered item is still locked away down in the clocks. I hope it rots down there. That altered item needs to be dealt with before it hurts anyone else. I should go back down and contain it. Head to the executive sector, Wells. They could use a medic. Thank you, Director. I'll go see what good I can do there. Vale. Wait. Enemigo interior. Nueva misión. ¿Cuántas misiones tenemos? Tenemos. Dios vuelve al umbral sellado para recuperar el ancla, el objeto alterado que le costó la vida a Horowitz y se llama. Ah, vale, hay que volver al umbral sellado. Vale. Pues nada. Vamos allá. Vale, tenemos 4 habilidades más. Tenemos un poco más de energía. Esto vale. Ranura mod. Vale, perfecto. Ya tenemos las 3 ranuras. Guay. Vale, 30% más de energía. Me falta una muestra corrompida que no sé. No sé qué hace falta para eso. Estoy econtrópico. Me faltan materiales. ¿Tengo alguna para entregar? No, no. Los gis cargados en el sector de mantenimiento. Cola cargable en el sector de investigación. ¿Dónde estoy ahora mismo? En el sector de contención. Vale. Nada, entonces. Vámonos. ¿Y ese punto de control no lo puedo pillar? Ah, vale. Voy a decir, si tengo un punto de control más cerca. Por aquí, ¿no? Investiga la sala segura. No, pero ahora no. No me he contado como que los haya matado. A este. A este.
allí. Vale, bueno, misión cumplida. ¿Dónde se ha ido? ¿What? Se ha pirado por su cara bonita. Pero bueno. Supongo que será abajo. Por allí, bro. Claro. No puedo coger todos los relojes. Entonces. Claro, no sé si es arriba o es abajo. ¿Se puede subir más? No, ¿verdad? No. Me suda un huevo. Y abajo no hay nada. A ver. Ah, que había un cristal. This is the safe room Will showed me. The one with the altered item inside. Resumen, umbral con efecto manifestado en el sector de contención en medio del departamento D. Al mismo tiempo aparecieron varios en la zona, hiriendo y matando a muchos. Tras completar las operaciones de rescate, se envió un escuadrón de soldados a descubrir el epicentro del umbral. La inmensa cantidad se... imposibilitó la expedición. Se selló la zona cuando se determinó que retirar los relojes era imposible. El departamento se reubicó y se abandonó a la zona. Los investigadores creen que el umbral introdujo materia inestable en nuestra dimensión, que adoptó la forma de cómo al introducirlo en un más estable. No me ha quedado nada claro. Hasta ya la hemos hecha. Great. More clocks. ¿Dónde es? Tengo que acordarme de que cuando cumpla la de matar a 50 sin morir, entregarla rápidamente, porque es que si no va a estar ahí para siempre. Y me la quiero quitar de encima. Vale. No, mira, esto no lo habíamos visto. Agencia Federal de Control. Vale, señor perro muerto. A ver, ¿qué te parece esto? ¿Te acuerdas de ese avión que trajimos? ¿Lo que es un avión en condiciones? Pues aquí no sabes a quién mandaron a catalogar cada piececita del avión de su para su análisis por sospecha de estado alterado. Tuve que contar cada tornillo, tuerca y pieza de metal que no estuviera soldada. Y eso fue... solo el exterior del puto aparato. ¿Sabes cuántas piececitas tiene un avión entero? Pues yo sí, yo sí. Dios. Afectado, le ha afectado bastante, bastante fuerte, ¿eh? Vale, no, pero por aquí no es. Por aquí. Claro, entras por la puerta y ves todos esos relojes y dices... como están ahí ocupando espacio, dices por ahí. No será por ahí. Van a respawnear. Por cierto, se respawnean, lo hacen a cuando les apetece. This is the safe room Will showed me. Vale. The one with the altered item inside. Great. More clocks. Vale. Creo que puedo llegar saltando y haciendo un dash, ¿no? Okay. Correcto. ¿Dónde estoy? Esto es la nada. How am I supposed to get across that?
punto de control. No va a aparecer un puentecito, un ancla. Por cierto, voy a entregar la misión ya que estoy. Conseguir recompensa. La cargable en el sector de investigación, en el sector ejecutivo con disparos a la cabeza. No puedo cruzar, ¿verdad? De nivel 5, coño. Ya toda la mirada de nivel 1. Incluso la de nivel 2 podemos tirar, yo creo. A ver. Tenemos una de nivel 5 también. Es para la devastadora. Proyectiles disparados. Ah, disparo más proyectiles. Vámonos. What? ¿Cómo llego allá arriba? Y ahí hay otro, pero bueno. ¿Puedo subir por un lateral o algo por aquí? ¿Hay algo para subir? No. Vale. ¿Romper agua o algo? No, no. Es decir, a ver si se rompe o algo, pero no. Uy, me he caído. Bueno, sí que pasa, que pierde un 10% del origen, pero bueno. Aparte de eso, no pasa nada. Pues no sé cómo llegar al otro lado. ¿Me faltará algo? ¿Algún objeto de poder alterado? Porque claro, no sé. ¿Habrá un doble salto o triple salto? ¿Cómo voy a poder cruzar eso? Eso mismo me pregunto yo. Por abajo ni nada. Qué sé, tío. No veo que haya nada. Si hay alguna pared invisible o algo. No. Pues no sé. Es más, ¿allí hay una caja? Ya aparece el ancla. Y ahí hay otra. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, de momento tampoco podemos hacerlo, nos vamos. Ven por culo. Volvemos a logística. ¿Puede que a través de la plataforma giratoria esa? Pasillo de tránsito. Ahí no he podido acceder. No se puede acceder de ninguna manera. Igual se me ha pasado eso. No sé. Bueno, devolver umbral. Realmente aquí no hay nada más, ¿no?
es esto? Me dan igual los nodos de Argis, tío. ¿Qué paso? Me sudan un huevo las misiones estas. Y aquí ya volvemos en este lado. Vale, bueno, imagino que no conecta, así que nada. Iremos a por nuestro hermano Dylan. ¿Por dónde es? Es por arriba y por aquí. Vale, por este lado. Y aquí a mano derecha. Vale, seguridad. Paranóptico. En Paranóptico es donde está mi hermano, se supone. ¿Esto qué es? A la médica. Y por aquí. Pip, pip. No puedo entrar. Arriba nada, no cabe. Vale, pues nada. Vamos a la médica. Esto supongo que conectará con el ala de seguridad. De todas maneras no podemos entrar. Necesito una tarjeta nivel 6. Ah. Vale. Y aquí supongo que se entrará por ahí. Vamos a ver si hay algo en el refugio. Ahí está. Vale. Momento de explosión cargada. Todavía no tenemos la cargadora, ¿eh? Permiso. Autopsia de Mo. El fallecido era un de años de edad sin historial médico irrelevante. Se envió aquí al sujeto tras descubrirlo en el umbral activo, en un estado inicial de descomposición característicamente fúngico por su apariencia. Durante la autopsia, las cavidades pleurales del cadáver revelaron estar completamente llenas de un hongo conocido como el Mo, hasta el punto de que el personal médico tuvo que usar trajes de descontaminación. El procedimiento también se vio afectado por anomalías como la alta temperatura del cuerpo del fallecido y músculos ondulantes en su torso, presumiblemente causados por gases atrapados, aunque no es posible confirmarlo. Se extrajeron con éxito muestras rutinarias, así como muestras de tejido solicitadas por la doctora Underhill. No obstante, es importante resaltar su rápida regresión al separarlas del cuerpo del huésped, causa de la muerte e ingestión de moho. Y nada más. ¡Están fuera! Coño, ese es el año, tío. Madre.
huevo, ¿eh? Joder. Está ya, ¿no? No, es que me disparan, tío. No soporto. No soporto a estos. Buena. Dios bendito. No puedo usar la telequinesis en sitios cerrados como pillar algo que explote. Me explota en la cara. Odio los demo, tío. Esto es que te disparan desde su puta casa y te quitan toda la vida. Qué puto asco. ¿En serio? Joder. Desde logística me pones. Con tu putísima vida. Iba a tener un montón de vida los... los corrompidos estos. Aquí no había entrado antes, así que me ha venido hasta bien palmar. Por aquí ha muerto el que haya poseído. Y nada, de aquí bajamos. Vale, pues venga, a por los putos infectados. Ya habíamos cogido el anillo aquel. ¿Dónde está el otro? ¿Ya? Me ha tratado a este. Joder, ya está lleno. Bueno, pues nos podemos poner otra. Principal, poco común. Raro, principal. Velocidad de dominación.
Velocidad de recuperación de energía me interesa. Sobre todo para seguir lanzando mierdas. Vale, vamos a deshacernos de todas las. De nivel 1, nivel 2. Incluso las de nivel 3. Ideas de armas. Nivel 1, nivel 2. Nivel 1 fuera. Vale. Right. Esto conecta con seguridad otra vez. Por favor, que haya un punto de control por aquí, ¿eh? Aumenta la de explosión de cargada. Aún no tenemos la cargada. No me la he podido craftear todavía. Bueno. Creo que está claro que se va a liar parda aquí. Esto no lo puedo abrir. Tu tarjeta nivel 6. Vale, por aquí es por donde hay que ir. Vamos a bajar a ver si aparece alguien. P6 is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? Vamos a ir hacia el panóptico o podríamos ir por aquí arriba también. Se me ha quedado en el refugio. Capacidad máxima 6 personas. Cada más de 6 personas, compañero. No es por nada, pero... Vale, esto es el otro lado. Podemos abrir desde aquí, vale, esto sea un atajo. Vale, perfecto. Creo que voy a ir por este lado antes, aunque... El mapa continúa tanto por este lado como por la misión principal. La casa inmemorial. August 4th, 1964. The agents found their way up into the building. Once we became aware of it, it was there. For the rest of the population, it was hiding in plain sight, a slippery blind spot, seemingly discouraging observation. It's a place of power, an ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note, for more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. The Federal Bureau of Control was never out in the open. This was always an obfuscated, classified top secret operation. So imagine our surprise when the building's observation resistant aspects began in some unquantifiable way to affect the Bureau as a whole.
caducado la de la misión de tiempo. ¿Qué pasó a hacerlas, tío? Parecen random, parecen ser infinitas. Y no me vale la pena para lo que me dan. Bueno, este hijo es distinto. Espera. ¿Aquí no hay nada más? ¿No puedo avanzar por aquí entonces? Creía que podría, pero no. ¿Cómo llegas a lo que es la plataforma giratoria y el resto del edificio? ¿Desde el pasillo de tránsito? Desde... Ah, vale, pero está cerrado. Desde aquí, pero claro. Me falta la tarjeta de nivel 6. Vale, me lo voy a usar. Me ha dado más rollo esto. Vale. Coño, está al revés. Dios, vaya fumada, tío. Este no está al revés. Bueno, este está en parte al revés. ¿Este? Vaya. ¿Podemos tocar algo en esta? Esta ya no está al revés. Vale, simplemente hay que darle la vuelta al cuadro en esa. Ok. Encuentra a Dylan. Vale. Uy, nos ha abierto la puerta. What? ¿Qué pasa? It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man he'd grow up to be. Things as hard for him as they were for me. Maybe in here, they were even harder. Algo en el supervisor del panóptico. Seguro que es el zumbado. Ha hecho todo el tipo de experimentos randoms. Ha torturado. Oh, hello. Por esa cortinilla que me lleva en la frente. I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director. Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. I don't have time for this. Power and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated, away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV, it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about. If we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. Es
subyuga la televisión de Benikov, un objeto de poder, piso 4. ¿Puedo preguntarle algo más o solo puedo preguntarle cosas a Emily? Ah, no, también le puedo preguntar cositas. ¿Te gusta trabajar en el FBC? Sure. I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better benefits here than I would over at the Postal Service. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, ma'am. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm, close to them, in a way. I can't tell if that's creepy or normal here. How do you keep the altered items under control? It depends on the item. Each one has different needs. Ritualistic touches go a long way. Singing to them. Did he say singing? Flipping the lights three times, that sort of thing. It's not superstition if it works. Objetos de poder versus objetos alterados. Sí, lo hemos leído antes ya. What's the difference between objects of power and altered items? Think of them like storms. Objects of power are like tropical cyclones or hurricanes for the uneducated. They're big, rare, and scary. Of course, directors can just bind the OOP and become the eye of the storm. Altered items are more like weird thunderstorms. Some may rain frogs, some may rain corn, but they all rain something. And how does the hiss factor into all that? It's changing them, making them aggressive. Now they're all raining, I don't know, knives. Knife rain. Nice metaphor. Did you work closely with Trench? Oh, he spent most of his time with Darling and all that. No sabe que está muerto. Está claro que no. Trench certainly had his favorites. He did stop in occasionally to scowl and smoke. Did you know the Bureau has a no smoking policy? Sí. It does. Just not for Trench. Still, he is the one who put aside funding for the Panopticon. The man did have vision. Antes de Langston. How did you get this job? Started as a junior agent because my uncle knew a guy. From there, I got put on a desk until an accident left the containment sector severely understaffed. At which point, I got bumped up to management. Put in a steady 8 hours a day for another 10 years, and voila, supervisor. I just picked up a gun. Or a gun picked me. What? ¿Qué dices, Jeez? I'll see you later, Langston. I'll be here, like always. Ábreme la puerta, crack. The Panopticon. Dylan's close. But that object of power might wreck this place before I find it. Vale. Punto de control aquí. Panóptico. Solo hay un camino, ¿no? No. Acá, ¿eh? Quedar un rodeo. Cada una de estas debe ser un objeto alterado. Nada aquí. Supongo que habrá que coger el ascensor y bajar. Imagino. Voy a mirar si hay algo en algunas. ¿Qué es? No mata. Al ascensor. Vamos al ascensor. Vale, por el otro lado. Vamos a mirar aquí por el otro lado. O no puedo ir hacia el otro lado. No puedo ir hacia el otro lado. Vale. Era un ascensor, eso. Era simplemente para abrir la puerta a la otra zona. Al otro sector. Piso 1, cortafuegos. Piso 2, unidades de objetos alterados.
¿Yo en qué piso estoy? En el 1, supondremos. Estoy en el 1, vale. Al 4, entonces. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. Estamos subiendo en vez de bajando. Creía que estarían en pisos inferiores, no superiores. Que sí, que piso 4, dices, vale, ok, cuarto piso, pero no sé. Daba por hecho que bajaría en vez de subir. Celda de P6. Celda de P6 está en el 5. Contención de IA. Archivos en el 2 y el portafuegos en el 1. Que al 2 no tenemos acceso, al menos no de momento. Punto de control. Anda. Voy a guardar antes en el punto de control. Aprovechando que lo tenemos. No tengo ninguna misión completada, ¿no? De las contramedidas. No. Podemos coger otra. Por cierto, ¿me puedo craftear ya la cargable o todavía no? Cargable. Dale. Y me puedo mejorar la perforante incluso. Y la cargable podría también, si tuviese suficiente origen. Para la devastadora me falta, hace falta pensamiento remoto. Tendencia oculta, impulso ritual. Ecoentrópico. Ecoentrópico. Patrón invasivo. Me falta origen para todo. Vale, pues me puedo poner la de mata enemigos con el arma de servicio en forma cargable. A ver. Cargable. Área de expresión más 83%. Jesus Christ. Velocidad de recarga. A ver. Ya puedo hacer daño esto, eh. Disparar de una, de dos en dos o de tres en tres. No pinta mal. Por cierto, vamos a deshacernos de mierdas. Potencia de escudo, coste de energía al esquivar. Bueno. Y aquí, velocidad de recarga. No carga lenta, así que me voy a deshacer de un par. Necesito 30.000, que no me van a bastar para mejorarlas, así que me da un poco igual. A ver, ¿quién es este? What are you doing in there? Es una... ¡Hostia, nevera! Someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shift replacement never showed up. Can you help me? Damn. I can't, I'm sorry. Es la nevera. I'll come back, I promise. Que sobrevivió a un... Okay, just don't forget. I can't stare at this thing much longer. Que sobrevivió a un edificio que se cayó. Conservación de la nevera. Ayuda a la gente de la celda del panóptico después de encontrar a Dylan. Piso 4. Me hace gracia porque el mismo juego te está diciendo después de encontrar a Dylan. Vale. No aguantará mucho más tiempo. Pero si deja de mirar, aunque sea para parpadear, la nevera hará algo. Pero... Ayuda a la gente de la celda del panóptico después de encontrar a Dylan, piso 4. Vale, es decir, hay que encontrar a Dylan. Bueno, hay que subyugar la televisión primero. Nada aquí. ¿What? ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Pero, grandísimo cerdo. Oye.
ya que no le puedo romper el escudo. Ah, le puedo romper el escudo a tiros, pero es una puta mierda. Que me pongas un señor de estos con escudo es una zumbada. Ah, el cohete de los suyos sí que le da. Ah. Qué bonito. Ha muerto. Vale. Pues si ha muerto. Vale, esto es el tramo que cruza al otro lado. Uepa. ¿Dónde? ¿Más de los mismos o son otros? Alerta de agencia. Estas horas temporales le van a dar por el culo bastante fuerte, la verdad. A ver. Buenas tardes. ¿Tengo que hacer algo aquí o...? Sigo avanzando sin más. Seguiremos avanzando sin más. A ver si encontramos a Dylan. ¿Supone que está aquí Dylan? ¿O esto es el televisor? Pasadizo retorcido. That's the object of power. I need to cleanse it. Madre mía, a ver qué poder me da el televisor. No da muy buen rollo, eh. Madre mía, vaya chupada me va a pegar. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. ¿Qué le pasa al televisor? ¿Tengo que llegar hasta él? Busca la televisión de Benikov. Ha trasladado lo que se estaba viendo en el televisor al mundo real. Área desconocida. Vale, no hay mapa. Supondré que por ende tampoco hay archivos ni nada de raro. Esto es lo que se estaba viendo en el televisor, ¿eh? Vais a reaccionar, ¿verdad? ¿La ha dado? Sí, sí, la ha dado, la ha dado. ¡Opa! Dios, cómo me ha dejado. Vida, 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 vida. Vamos a poseerlo, molesta un poco. A ver. Ay, los de arriba atacan o algo. Está vivo este. No, no lo quería. Igual.
escudo. Tiene escudo el cabrón, ¿eh? Cuidado. Necesito vida. 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 Dios. Vale, me quedo aquí y estoy protegido, ¿no? Ah, no me puedo cubrir aquí. No lo he dado. Corre, 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 corre. Vida, 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 vida. Vale. ¿Dónde está? ¡Muérete ya! ¡Joder! That thing was Salvador, the head of his team didn't stand a chance against the Hiss. No one here does. Madre mía, esto de que no te puedas cuidar de una otra manera, que las partículas que caen en combate, cuando disparas, te fuerzan a arriesgarte, ¿eh? Okay. The TV. Vale, a ver. Another object of power gone nuts. De momento. Go again. Coño, sople. Un coleccionable, qué raro. Ancla de Ocelot. La tripulación del pesquero White Ocelot encontró un fenómeno esférico mientras faenaba en... Los testigos lo describieron como una esfera negra que emitía una tenue luz. Estaba flotando junto a la proa del barco. La tripulación lanzando un cubo de hojalata que desapareció la esfera. Oye, ¿vos te pasa que cuando fumas unicornios ves marihuana? Sí, exactamente igual. Vaya fumada, me ha ido de poco. No me ha reventado de milagro. Poco después el barco perdió toda integridad estructural. El metal que componía el navío se oxidó y desintegró en cuestión de minutos. Según se hundía el barco, la esfera se sumergía tras él. Un pesquero de paso llamado el rescató a los cuatro tripulantes supervivientes. Se enviaron agentes a la última posición conocida del White Ocelot, coordenadas tal, y comenzaron las tareas de buceo. En el lecho marino los agentes encontraron la esfera. Del barco solo quedaba el ancla. Cuando los agentes levantaron el ancla del fondo marino, comprobaron que la esfera se movía de forma conjunta con el ancla, como si fueran una misma entidad. Se evitó el contacto con la esfera y manipular el ancla resultó ser inocuo. El objeto fue transportado por hasta el de los Estados Unidos. Al llegar a Nueva York fue trasladada a la agencia mediante... aquí hay otro. Ide de Salvador. Ah, este es el boss que hemos matado ahora. En primer lugar, no debería haber estado al alcance del personal de bajo nivel. A ver qué poder me da el televisor. Me da que con esto podremos conseguir el ancla que habíamos visto antes, que es lo que acabamos de leer. Usa la televisión niñera. Levita, hace el superhéroe. Madre mía, ¿podemos levitar con esto? Vámonos. Usa levitar para completar el desafío del plano astral. ¡Madre! Madre mía, que puedo levitar. Jesus Christ. Y no consume nada esto. Madre mía, pero soy súper poderoso ahora. Mira eso. Madre de amor hermoso. Mira, ahora este señor, mira, cojo así y me lo paso por el forro. Le digo, ¡ey! ¿Qué pasa, crack? Pero soy poderosísimo. Más fumada no podemos tener, ¿no? No. A ver. Mientras levitas para caer. Ah, mientras levitas para caer. Ah, mientras caes para caer lentamente de forma controlada. Toma, cójame esto. Y así de paso me hago la... Mira, es que mira eso. Es que soy tope de poderoso. Y ahora, ¿esto lo mezclas con el dash? Y te mueres. Lo mezclas con el dash y mueres.
Creía que estaba pegado. A ver, si lo mezclo con el dash, no puedo volver a levitar. Caigo directamente. A ver. Vale, ya estoy dasheo. Vale, simplemente se mantiene. Okay. Es temporal, pero no hay nada que me diga cuánto tiempo levita. Pero así bajas con cariño y cuidado y haces hasta luego. Dios, pero es que soy súper poderoso. Ahora podemos conseguir el objeto aquel. Mira, es que es increíble. Es increíble. Madre mía, y puedo disparar desde el aire y todo. Me dais un poco igual, la verdad. Es que está rotísima esta mierda. Pero que está rotísimo esto. ¿Pero qué dices? Madre de Dios bendito. Vámonos. Noticia, informe. Uy, ¿qué ha pasado? El GIS, la estática, no sé. ¿What? No sé qué me ha dicho. Ahora por Dylan. Vuelve al panóptico. Volvemos al panóptico. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Supondremos, ¿no? Vámonos. Que estoy rotísimo. Que soy super. Soy super power. Va. No. Anda. Dejadme en paz. No quiero jugar. No, no. Paso, tío, que no me gustan estos señores. Que no les puedo tirar cosas. Ah, y ahora yo puedo subir. Coño, con los snipers, ¿no? Se habrán quedado a gusto. Madre de amor hermoso, ¿pero dónde vas? ¿Qué es ese daño? Esta la polla de palmar y perder un 10% de origen cada puta vez, ¿eh? Así como dato. Ay. Vale, quiero ir a pillar el ancla antes de ir a visitar a nuestro amigo Dylan. A ver, supongo que me pondrás donde el televisor, ¿no? Y también me esquivan la... ¡Oh! ¡Hostia puta madre! Pues eso que me ahorro. Vale, antes hay que ir a encontrar a Dylan antes de ayudar a este señor. Aquí, ¿no? ¡Aguanta! Luego vengo. Vale, vamos a ir a por el ancla. Que estaba aquí. E iremos a buscar a nuestro pinche hermano. Vale, y ahora aquí, pues hago, ahora me hago así. Estoy todo roto. ¿Puedes subir? No puedes subir, en serio. Miras, me puedes llegar, ¿no? Sube. Va cayendo lentamente. A ver, es un volar barra levitar. Realmente, si levitase, iría cayendo constantemente, como si fuese un planeo. Pero lentamente. ¿En serio no puede llegar ahí? ¿De verdad? Vamos a cruzar el umbral y pillamos el ancla. Estaba al otro lado. Y ya está. Vale, ahora desde aquí podemos llegar a la caja. ¿Dónde estaba? Ahí. Vale. Y allí arriba hay otras dos.
está rotísima esta mierda ahora. Que puedo volar, es que... Es que no me lo puedo creer, que hayan metido un vuelo, tío. Normalmente meter un vuelo en un juego es difícil. Por el hecho de cómo equilibrarlo, pero es que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma. El ancla. Me ha quitado bastante vida. La puedo disparar en cualquier punto. ¿Eran el orden de las hojas del reloj? Vale, sí. De todas maneras, imagino que si le doy. No, le he quitado lo mismo, Le ha quitado lo mismo. Me tira relojes. Me tira relojes y luego lo deja un buen rato abierto, Bueno, paciencia. Hostias. A ver. No molestéis. Hostias. ¿Me ha dado? ¿En serio? Un poco paso el golpe, pero vale. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Bendito! Ay. Y si espero a que abra la boca y ya está, en vez de intentar prever cuándo la va a abrir. Que creo que le hago el mismo daño. Le dispare junto en el centro que si le disparo. Que si le disparo en un lateral con la boca abierta, da igual. Que creo que le hace el mismo daño, exactamente igual. El escudo, tío, no lo uso. Es que no lo uso para nada, es increíble. ¿Cómo lo uso cero? Están abiertos ya. Sí, ¿no? A ver, ¿hacia dónde te vas a abrir? Hacia aquí. ¿No lo ha dado? Ahora sí. Pero le quita una mierda, ¿eh? Bastante poco. Vale. ¿Qué le doy a la? Es que soy imbécil, tío.
Soy incapaz de apuntar mientras estoy levitando, ¿eh? Soy incapaz totalmente, no puedo. Guardián de mi hermano, pone. ¿Es el guardián de tu hermano? Tío, tiene un montón. ¿Es tanky? Pero tanky, 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 ¿eh? Estoy perdiendo una de origen aquí por este subnormal, es increíble. Y porque me mato yo solo cada puta vez. Yo preferiría que me matase él. ¿Qué es eso? Mira que llega perfectamente, ¿eh? Al otro lado levitando. No tengo ni que dashear. Esa le ha picado. Estoy peleando contra el ancla. Es un objeto de poder también esto, se supone. Vamos a ver, no te me pongas en medio, hombre. ¿Cómo os ponéis en medio? En todo el puto medio se han puesto. ¡No! Pero bueno. Pero ¿y esta velocidad de disparo? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Vamos por partes, ¿no? Tú vas folladísimo ahora, ¿eh? Oh, shit. Ahora no tengo muy claro. Vale, creía que iba a dispararme hacia mi lado. Necesito vida, ¿eh? Vida. Pero bueno, pero vamos a... ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué velocidad es esa, tío? Que va folladísimo. Pero folladísimo. Madre mía. Me estoy quedando pobre de pelearme con este subnormal. Que encima es opcional, seguro. Voy a hacer unos cuantos intentos más. Y si no, lo dejamos pendiente para otro día a este señor. En la primera fase utilizar las bombas están bien. Pero a partir de la segunda fase, digamos que no sale a cuenta, ¿eh? What the fuck is that?
¿A dónde vas a disparar? Las explosiones no lo han dado. Ahora sí. Es más, casi no te da tiempo de cargar las tres a partir de la primera fase. Primera fase, easy, no hay problema. Vale, empieza lo bueno, ¿eh? O todavía no. Todavía no. Es normal, es que no puedo disparar a la vez que mantener el... Que disparar, tío. No sé. Mi cerebro es incapaz. No puedo mantener el gatillo derecho a la vez que estoy... No puedo mantener el A para que le evite un poquito, luego ya se mantiene solo. Y disparar varias veces con el gatillo, no puedo. Tengo un cortocircuito en el cerebro y soy incapaz, no sé. Va en contra de mi ritmo. Necesitas ser un profesional tocando la batería para vencer a este boss. Entre que levitas, que apuntas, que cargas, que disparas. Joder. Repetimos. Es que realmente lo que más daño me hace es él. Los otros enemigos apenas me hacen daño. Venga ya. Mira, es que no te ha dado eso. Basta que levite realmente, basta que levite en un lado, ¿eh? No hace falta ni que me salga de la plataforma. Con que no esté en la plataforma, yo creo que ya no me da. Pero bueno, voy rotando para seguir haciendo de daño cuando abra el siguiente. Cuando vuelva a abrir la boca. Yo lo juro, es que soy incapaz, ¿eh? Soy incapaz de puto levitar. No puedo, es que no puedo. No puedo levitar a la vez que apunto y disparo. Me supera. No puedo, tío. Igual con teclado y ratón me sale, pero es que con mando no puedo. Es que la combinación de botones es tan rara. Mantener el A para levitar, mientras con el LT y el RT pues apunto y mantengo para que salgan los tres disparos. A ver, es que no puedo, no sé. Soy totalmente incapaz.
incapaz. Encima me he hecho daño en la caída. Buena. Vale. Tampoco puedo levitar muy pronto. Porque si levito muy pronto, ¿me protegerá el escudo? Si levito muy pronto no llego al otro lado. Me caigo antes. Siempre puedo dashear y ya está, pero joder. Me supera, ¿eh? Para muy pronto ahora. Está... ¿Han soltado algo de vida? Voy a ir a pillarme la vida. Ay, 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 vida, 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 vida. Un poco de vida. Vale, va a disparar detrás ahora, ¿no? ¡Hostias! Tú, pero es que va follado ahora, ¿eh? ¿Ahora se ha calmado? ¿Ahora se ha calmado? Normal. Que hay vida. Si me da otra de estas, me mata. Vale, ahora parece que se ha calmado. Otra vez, tío. Cada vez que ya aquí... más grande. Es increíble, pero ¿dónde vais? Y encima el del centro follado, disparando. Joder. Y solo le puedo quitar daño cuando dispara, que es cuando hace daño. Nah. Bastante complicada esta mierda. Y disparar con mando no ayuda. En fin.
Bueno, pues sea como fuera, lo vamos a ir dejando por aquí. Continuaremos el próximo día. Y a ver si podemos vencer el puto Ankle y buscaremos al pinche pelotudo de nuestro hermano. Así que un saludo, queridos papadafílicos, y nos vemos, como siempre.